Antes de tiempo. Ahora hágala hacia el otro perfil. No, ahí de frente es. Que pase el ancla, que pase el ancla, eso. Hey. Usted ya sabe que el balón va para allá, manda el balón. Eso, eso. Hágale, eso. Y trate de quedarse quieto, si no, corre. Eso. Manda el balón para allá. Voy a hacerle un reto para el canal de Juancho. Voy a hacer una cesta desde mitad de cancha, faltando solo 5 segundos, y la cesta va a estar antes de que suene la chicharra, ¿vale? Arranca, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Yes! Reto cumplido, muchachos. Vamos, suscríbanse y vamos a llegar hasta los 300. Necesitamos que lleguemos a los 300 suscriptores. Chao, chao. Bueno, mi gente, mi reto para el día de hoy es anotar 2 triples consecutivos, así que empezamos. Uno.
Jacobs. Excelente. Ese es mi reto del día de hoy, ya vieron el de mi padre. Y bueno, con eso culminamos el día de hoy jugando básquet. En la tarde tengo entrenamiento con el club. Ya, gente. Chau. Bueno, mi gente, hoy ya estamos a martes de la semana 79 de Dioloxi. Y lo primero que les cuento es que después de lo que vieron de esta mañana, que estábamos jugando básquet con mi papá en la canchita aquí al lado, que estamos justo por acá, tengo entrenamiento también con el club. No solamente tuve este personalizadito de básquet, este ratico de básquet que hicimos con mi padre, sino que también voy a tener entrenamiento con mi club. Entonces va a ser como una pequeña doble jornada. Gente, les cuento, mañana miércoles va a ser el partido de Atlético Nacional contra River Plate de Uruguay, en el cual vamos a reaccionar en directo, así que seguramente les dejaré un pequeño resumen de lo que pasa en el directo. Aparte de eso, lógicamente haré mis pesas, haré mi entrenamiento, y después de que llegue este entrenamiento tengo que hacer mi triple jornada, que van a ser las abdominales, que todavía no las he hecho el día de hoy, que ustedes saben que casi siempre las hago con mi familia, y pues el día de hoy también los vamos a hacer. Entonces esa sería mi rutina para el día de hoy, gente. Y les quería contar algo antes del entrenamiento, y después del entrenamiento seguramente si no estoy muy cansado les cuente algo también. Así que nada, gente, espero que me vaya muy bien en el entrenamiento y nos vemos. Gente, mientras estoy haciendo ejercicio, vamos a ver el partido de la Juventus de Turín contra el Barcelona, gente. Así que yo termino, hoy son solamente 3 ejercicios de hombro y vamos a concentrarnos bien en el partido, que va a ser un partidazo. Así que nada, gente, nos vemos. ¡Brazo, gente! ¡Gol de Dembélé, el mosquito! Ganando al minuto 13, otro que vuelve al gol de Dembélé, que lleva tiempo sin marcar gol. ¡Qué golazo se acaba de meter, señor! Creo que rebotan a alguien. Sí, rebota. ¡Ay! Enganche. ¡Ay! Rebotan a alguien y gol. ¡Toma! Entra. Y ya, gente, 1-0 gana el Barça, minuto 13.
justamente hoy estaba haciendo una nueva rutina, una rutinita de hombros. Lo que yo les dije, no me demoraba tanto porque solamente eran 3 ejercicios, pero van direccionados a una misma zona. Así que nada, gente, atrás tengo el partido del Barcelona contra la Juve, así que vamos a seguirlo viendo. Nos vemos. Gente, gol de la Juventus en este momento, lo van a revisar de nuevo, pero por el momento, gol de la Juventus 1-1 contra el Barcelona. Asistencia de nuevo de Juan Guillermo Cuadrado, señores. Gente, al final anularon el gol, entonces queda el partido 1-0 ganando el Barcelona igualmente. Morata hoy ya ha metido 3 goles y le han anulado 3 goles. Así que nada, gente, seguimos viendo el partido y esperando nuevas novedades. Gente bella, golazo del Barça, gol de penal de Messi. Y bueno, ya con esto acabaría el partido, minuto 90, adicionaron 5 y fue penal que le cometieron a Ansu Fati. 2-0, va a ganar el Barcelona el día de hoy, así que nada, gente. Directo. Esto es todo por el miércoles, hay directo exactamente, por 10 Magazine, así que nada, yo los dejo por ese momento y les vamos a dejar una pequeña recopilación de lo que fue el directo. Chao, gente. Me gusta es ver gente que está reaccionando. ¡Ojo! Vea, papá e hijo. Juancho, yo creo que me conoces de todo, sí, te conozco en todos los directos, comentas en todos y estás en todos los directos, incluso hasta en mi Instagram. Ahí está, vamos a ver si hay más. Bueno, mi gente, hoy estamos a jueves de la semana 79 de Olox y como ustedes pueden ver, estoy por fuera. En este momento estoy en el centro comercial Santa Fe. Me estaba comiendo un helado con mi papá, estamos esperando que mi mamá llame. Hoy nos cancelaron el entrenamiento por lluvia, porque llovió un rato, entonces nadie se puede enfermar y como esto está haciendo bastante frío, pues nos evacuaron rápidamente de la cancha. Así que nada, gente, miren que estoy realmente en el centro comercial. Y que hoy están los niños saliendo porque hay toque que queda para este fin de semana. Así que nada, gente, nos vemos. Respire.
Se va preparando para la siguiente. Siguiente, ya de nuevo en el lado y el skipping. 3, 2, 1. Comienza, por favor. Vamos. Vamos, vamos. El lado y el skipping hacia atrás. El lado y el skipping hacia atrás. Hágalo bien, hágalo bien. Bien, suba bien las rodillas. Tenga bien, 20 días de trabajo. 20 días de trabajo. Que la frecuencia cardíaca aumente bastante. Que sea arriba la frecuencia cardíaca. Que sea arriba la frecuencia cardíaca. Que después se. Respirar bien, respirar con mucha conciencia, pero después de respirar rapidito. Muy bien, respire, descanse, prepárese para el otro de nuevo. El otro de nuevo. Gente, se me olvidó decirles, hoy estamos día 8, sí, si no estoy mal, sí, día 8, y estamos haciendo los ejercicios del día de hoy. Voy para la segunda serie, el primer ejercicio. Segunda serie, perdón, segundo ejercicio, primera serie. Bueno, mi gente, hoy ya estamos a domingo de la semana. Hoy estamos en la semana 79 de videoblogs todavía. Gente, les cuento, esta semana Osorio renunció a Atlético Nacional, lastimosamente. Bueno, no tuvo los mejores resultados realmente. No fue todo lo que esperábamos, así que ojalá le vaya muy bien al profe Juan Carlos en lo que le queda o en lo que esté en el próximo equipo que esté, selección, como sea. Y que muchos éxitos para el profe. Igualmente, gente, les cuento que pues estoy sin camisa y con el gorro. El gorro me lo acabo de poner y la camisa es porque... ¿Y por qué no estoy sin, porque estoy sin camisa? Pues porque acabo de terminar de hacer las abdominales, el ejercicio de abdominales que siempre hago diario. Recuerden que estoy haciendo el retico y este reto pues va en su décimo día. Hoy es el décimo día, mañana va a ser el onceavo y mañana voy a publicar el video. Así que nada, gente, mañana me pondré a editar el video. Este fin de semana fue puente, entonces mañana el lunes festivo. Así que nada, gente, espero que les siga gustando estos videoblogs y entraremos a la semana 80 desde el martes. Nos vemos.